Cada día aprendo a vivir tranquila con pequeños hábitos de limpieza. Hoy me traje esta plantita a mi habitación porque ya me estaba pidiendo a gritos un cambio de luz. También aprovecho para escoger ropa y meter cositas a lavar. A veces separar la ropa se vuelve muy fácil porque solo hay dos colores, claro y oscuro. Estoy en mi último trimestre de embarazo. Comencé a experimentar mucho dolor en mi espalda baja, en la cintura. Tengo cita con una fisioterapeuta especialista en embarazadas. Pero en estos días que me he tomado la vida mucho más tranquila, resulta que mi cuerpo solo necesitaba reposo. ¿Puedes creerlo? Por un instante llegué a pensar, entonces, ¿qué voy a hacer en todo el día? Pero resulta que hay muchas pequeñas actividades que hago día a día, pero no había apreciado. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Durante esta mañana fresca, invité a mi niña a cortar unas plantitas. Esperaba ir al parque y cortar flores. Viendo a mi alrededor cercano, hay muchos romeros y tengo en mi jardín estas lavandas. Así que tomé varias de ellas de las hojitas tiernas, armé dos pequeños ramos, los coloqué en un vaso y los llevé a las habitaciones. But if you give me one more chance, I make it effortless. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast all week long. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning with the glowing. Mi hija tiene 4 años y le he enseñado a hacer actividades en casa, siempre porque ha sido de su interés. Cuando cocino le encanta estar allí y hoy preparamos esta deliciosa limonada de fresas, que básicamente son fresas con limón. Y como a mi niña le gusta siempre participar conmigo, estuvo partiendo los limones. Sé que es sorprendente que una niña tan chiquitita pueda usar también el cuchillo, el pelador, pero todo está en cuanto tú instruyas a tus hijos y siempre debes de estar pendiente de ellos. Listo, listo. Vamos a ponerle azúcar, más agua y hielo para nosotras. ¿Qué? Thank you.
traje a Robisa a la alberca. Dio la casualidad que habían dos nenas, así que pues están haciendo ahí juegos y se están divirtiendo. Yo le dije, te llevo, pero hoy sí no planeo meterme. Generalmente me meto los martes y miércoles, porque los lunes les da mantenimiento a la alberca, así que generalmente cuando me meto son los martes y miércoles. Al ratito tengo pendiente doblar algunas prendas que estuve lavando. ¿Qué más? Y pues nada, atender la cama de Romy, que también metí a lavar todas sus chamarritas. Y solamente, pero la verdad es que ya hago actividades bien simples, como han podido ver, bien sencillas, pero que de todas formas me gusta darme mi tiempo y hacerlo con amor, con paciencia. Y así me la voy a estar llevando por estos últimos meses. Noté que el estar aspirando, barriendo, trapeando son de las cosas más cansadas que al menos a mí provocaba que para la noche me doliera mucho la cintura. Así que mejor eso se está encargando mi familia y yo pues hago lo que se pueda. ¡Venga, Romy! ¡Vamos, mi amor! En este día, después de la clase de fútbol de mi hija, llegamos a casa, concluí algunas actividades que por la mañana no pude terminar. Le comentaba a mi suegra que tenía muchos antojos de tamales y de algunas comidas regionales de mi estado. Así que ella con mucho amor me pudo hacer estos tamalitos y ese día cenamos delicioso. Al terminar de cenar, guardé los tamales que quedaron, limpié la mesa, limpié la cocina, actividades que sé que al día siguiente mi vida me lo va a agradecer. A mi esposo y a mi hija se le antojó piña con chile, así que de una vez aproveché a pelar la piña y con la cáscara hice un té. Cada que surto despensa me gusta lavar y desinfectar las frutas, también picarlas y ponerlas en contenedores de cristal para poder guardarlas en el refrigerador. La piña estaba súper dulce, en verdad bien rica, no hay necesidad de ponerle chilito, pero pues antojos son antojos y yo consentí a mi familia con este postrecito nocturno. Y mientras mis amores disfrutaban de su postre picosito, yo me puse a lavar las cáscaras de la piña. Las puse a hervir con canela y piloncillo para poder crear un delicioso té. No hay necesidad de que la tires, por acá en México lo aprovechamos así con té o también se fermenta y se tiene una bebida llamada tepache. Mientras el té se cocía, me puse a limpiar el resto de la cocina, lavar los trastes, secarlos, guardarlos y después pude tomarme un delicioso baño. Me relajé delicioso, me puse mis cremitas. Después de eso bajé, serví el tecito ya tibiecito y todos juntos disfrutamos de una deliciosa noche.